Fue en uno de los últimos entierros familiares cuando, por conversaciones entre nosotros, surgió la idea de reunir los descendientes de caldereros al margen de los encuentros siempre precipitados que fueron sucediéndose en aquellos años durante los sucesivos funerales por la muerte de nuestros progenitores. En estos tiempos difíciles de ensimismamiento en las raíces o en la identidad de cada uno, afirmo con satisfacción que los caldereros somos gente corriente, que venimos de los padres honestos, de quienes se puede decir que se esforzaron por conseguir para sus hijos una vida mejor que la que ellos habían conocido cuando eran jóvenes. Me parece muy loable destacar que los hijos de los abuelos Fidela y Francisco fueron capaces de asumir la dura realidad en la que nacieron y reaccionar para cambiarla en un esfuerzo que duraría toda su vida. Y lo lograron. Vernos hoy aquí reunidos en este espléndido día que tenemos por delante es la prueba de que lo consiguieron. En esta tierra de inmigrantes, nuestra historia es muy común. Decenas de miles de familias podían contar algo parecido. Creo que eso no resta un ápice al mérito de los que nos precedieron. Lo que quiero señalar es que andaba a través de nuestros familiares a la generación que heredó un país destrozado por la guerra y que con su trabajo, su esfuerzo, sumado después al nuestro, hemos podido alcanzar el bienestar de que ahora disfrutamos. Mi orgullo de ser miembro de este grupo no es excluyente, porque incluye a la generación de nuestros padres y a la nuestra, pero puestos a brindar, permitidme que me centre en esas 16 personas cuyos nombres acabamos de leer, que nos precedieron con un profundo deseo, que vivan y que sigan con nosotros aquellas mujeres y aquellos hombres honestos y trabajadores, nuestras madres y nuestros padres, que nos trajeron al mundo. Que sea así posible.